Dime algo. Despierta. Charles, el maíz. La semilla del maíz. No te preocupes, está bien. Espera un momento, te sacaré de aquí. Todo va a salir bien. Tranquilízate. Un robo, eso es lo que es. Robó mi último dólar con esa idea descabellada. Ingalls y Coulter, los dos, estaban de acuerdo. A mí nadie me dice cuando hubo un accidente. Yo sé cuando me han robado. Y no solo a nosotros, sino a nuestras esposas e hijos. Sí, les quitaron el pan de la boca. Escúchenme. Cuando se asustan, quieren murmurar de su mejor amigo. Lo llaman ladrón. Insultan a una mujer encinta. Y la enferman hasta el grado de que casi pierde a su bebé. Díganme qué clase de hombre hace eso. ¡Ningún hombre! ¡Cobardes! ¡Cobardes sin agallas! ¡Ustedes no merecen tener buena suerte! ¡Señor Hampton! ¡No merecen! ¡Señor Hampton! ¡Señor Hampton! El señor Ingalls le dijo que le dijera que ya volvió. La semilla de maíz está en casa del señor Coulter. El señor Coulter está herido porque la yunta se escapó y rompió la carreta. Pero está bien. Tengo que ir por el doctor Baker. ¿Qué están esperando? Su preciosa semilla ya llegó. ¿Sientes bien? Sí, muy bien. Parece que ya está todo. Creo que estamos listos para salir. Señora Coulter. ¿Cómo está? Pase. Joseph. Veo que ya empacaron todo. ¿Insistes en irte? Así es. ¿Puedo hacerte cambiar de parecer? Charles, después de lo que mis supuestos amigos y vecinos le hicieron a mi esposa mientras yo estaba tirado con la pierna rota por ellos. No. No, yo no quiero tener nada que ver con ellos ni con esta parte del país. ¿Y usted opina lo mismo? Por supuesto que sí. No los puedo culpar, además... Con esa pierna rota no podrán tener una cosecha este año. Muy cierto. Quisiera mostrarles algo. ¿Qué es? Vengan conmigo. ¡Arre! 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 ¡Sí! ¡Ah! Ninguno de sus vecinos sembrará una sola semilla hasta que hayan sembrado lo de ustedes. ¿Se irán? Hay que saludar a nuestros nuevos vecinos.